todavía no hiciste tus vacaciones, acá te traemos algunas propuestas para que puedas visitar la provincia de Entre Ríos, Ruso, Gervasón y la propuesta de termas vigente durante todo el año. La propuesta de termas vigente durante todo el año y la propuesta de la ciudad de La Paz durante todo el año, porque lo que tiene nuestra ciudad es que le ofrece un abanico de oportunidades, de alternativas a todos aquellos que quieran visitarla. La Paz no es únicamente terma, La Paz es pesca, es paseo, es deporte acuático, deporte aventura. Es decir, tenemos un montón de productos que bendice nuestra ciudad, porque la verdad que, como dice una publicidad que tenemos acá en nuestra ciudad, menos nieve y mar tenemos todo. Así que de eso estamos prácticamente convencidos y así es como lo publicitamos. Si vos querés un destino turístico en el que tenga diversas oportunidades, La Paz es la ciudad. Bueno, y dentro de lo que a nosotros nos compete, el complejo termal que venimos creciendo desde el 2014, en la que la firma Neutronics hizo cargo de la concesión del complejo termal y realizando las obras que teníamos previsto y tratando de brindar el servicio que la gente se merece. Estamos aquí en este espacio inaugurado recientemente, donde podemos ver a la gente disfrutando, porque a pesar de que es agua termal, también está vigente en el verano. Y me dijeron que también es muy interesante porque el agua termal te da un bronceado que como si estuvieras en el Caribe, ¿no? Si no te pudiste ir al Caribe, a la zona de México, Cuba, puedes venir acá a termas y te vas con un bronceado alucinante, qué ruso. Sí, el bronceado de acá de La Paz es muy particular y es un bronceado caribeño, lo dijimos siempre nosotros, por la característica que tiene el agua, además de la salinidad que tiene entre 78 y 80 gramos por litro de sal, tiene 1,18 de yodo, que es un elemento natural que produce el bronceado que ninguna otra agua de la provincia ni del país, ni siquiera el mar argentino lo tiene. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros el bronceado caribeño, motivo por el cual el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar haciendo una playa que va a ser la playa termal, que dentro del estilo caribeño, con palmeras, esa es la idea que tenemos dentro de los productos que dentro de Terma le queremos brindar a todos aquellos que la visiten. Además de destacar las propiedades terapéuticas, ¿no? También es interesante poder pensar que uno puede venir acá a relajarse, si tiene también alguna patología la puede sanar estando acá en el agua, relajado, también viendo el atardecer, Ruso, porque acá la vista que hay desde Termas es impresionante. El complejo termal siempre tuvo dos ventajas comparativas, que es la calidad del agua y el lugar donde estaba enclavado. Esas dos cosas se resumen en una frase: que el agua mejora tu cuerpo y el paisaje mejora tu alma. Porque precisamente a lo que vos hacías referencia de lo que es el atardecer, que son 365 atardeceres distintos que tiene el complejo termal, hace de que aquellos que no están acostumbrados a poder disfrutar de las bondades que tiene el paisaje de acá a La Paz, el río, la isla, las chatas, las barcazas que pasan, nos dan a nosotros una ventaja muy importante. Y con respecto al agua, hay un estudio que se hizo en la provincia de Entre Ríos entre el año 2000 y 2001, en la cual se determina que hay 9 complejos termales en el mundo que tienen la calidad de agua que tiene el complejo de La Paz. En la Argentina hay uno, en Ecuador hay otro y en Canadá hay otro. Y el resto están en Europa. Bueno, la propuesta entonces está hecha, la invitación a visitar la ciudad de La Paz para disfrutar de la propuesta gastronómica, también todo lo que tiene que ver con fiestas y actividades que hay en toda la ciudad. Acá el complejo de termas está abierto hasta las 22 horas, así que se pueden ver un atardecer fantástico. La invitación está hecha y vos, si no planificaste tus vacaciones, podés visitar la provincia de Entre Ríos porque La Paz te espera.